Hola amigos y amigas de YouTube, Nintenderos, Nintenderas, estamos una vez más aquí en Planet Games y ya, por fin, estamos ya ahora sí, el final de finales de esta guía de Kirby y la Tierra Olvidada. Llevamos más de, ¿qué? Como unos, ¿qué? 3 meses de estar jugando este juego, 3 meses desde el día de la fecha que salió. Y obviamente nos hemos tardado un poquito, pero ya vamos a terminar con este juego, con esta parte. Obviamente hay otro final, pero lo vamos a hacerlo, vamos a ver si lo podemos terminarlo, ya sea en este o si no lo hacemos en uno especial, pero esperemos poderlo terminarlo ya ahora sí en esta 12ª parte y final de Kirby y la Tierra Olvidada. Como ustedes saben, ya la semana pasada recogimos las 300 orbes, las 300 almas de Leo que teníamos que recoger, y ahora sí solo nos queda ese lugar del frente que nos va, tenemos que ir directamente a ir a donde está Leo y obviamente revivirlo con esas almas para que vuelva a ser nuestro amigo. Pero obviamente ahí no va a estar bien la cosa, ¿eh? Ahí el asunto es que tenemos que enfrentar a un enemigo que yo, bueno, se los he estado diciendo en estos anteriores videos. No les he revelado la identidad para no arruinar la fiesta, así que vamos a ir a ver quién es. Nada más y nada menos que es un nuevo enemigo, obviamente. Antes de comenzar, bueno, ya han pasado muchas cositas. No he estado muy pendiente al canal en estos días. Bueno, la verdad no he estado mucho porque he estado en una actividad. El domingo pasado estaba en una actividad en San José, estaba de cosplay. Y obviamente, bueno, ahí si quiere ver todo lo relativo a lo que es el Kamen 2022, lo pueden ver en la página de Facebook, N Network. Ahí está todo lo que aconteció, como el video. Ahí tenemos un video de 2 horas y media de todo lo que hemos visto en esa, en ese evento, máximo evento. Ahí ya estoy vestido de Ash Ketchum, ahora sí completico, y obviamente hay unas fotos y otras cositas para que vean lo que salió en el Kamen de 2022, que fue en el Estadio Nacional. Obviamente durante esta semana vamos a estar, bueno, dando lo que es actualidad nintendera, porque ha salido una noticia que es como una bomba de tiempo para Nintendo. Es una bomba porque obviamente algunos, todos los esperaban, y de hecho ya es una realidad de que
Nintendo compró un estudio de animación, un estudio de películas, y es los estudios Dynamo, que están en mismo Japón. Así que quiere decir que Nintendo va a entrar ya en lo que es animación, de series de animación de televisión y películas, que eso va a entrar de lleno. Así que yo sé que las películas de Nintendo van a ser súper geniales, va a aplastar a las de Disney, va a aplastar a las de Paramount. Así que solo esperemos que den nuestros personajes favoritos, que pueden dar el Mario. La película del 2023 es solo una probadita, pero no de ellos, sino de un convenio que tuvieron con Illumination. Pero ahí da un salto para ver qué podemos ver. Ahí puede aparecer la futura película de Super Smash Bros. Que tal vez estamos deseando verlo. De hecho, ahí en la página de Network puse unos videitos ahí especiales dedicados a esa información. Ahí vamos a estar hablando sobre eso en la actualidad nintendera para estos días, ya sea en estos días o en el próximo mes. Y obviamente, bueno, vamos a hacer lo de Andromanía, que obviamente no he estado muy pendiente esta semana, porque como ya ustedes saben, yo no soy bueno en videos de Android. Pero bueno, para mi gusto, bueno, es increíble que la cantidad de videos que ha salido en uno de los videos que solamente, bueno, el video que solamente he hecho yo, con todo respeto a Mr. Magoo, pero la que yo hice, la de Cookhead, me han salido más de 258 visitas, increíble y cierto. O sea, hay mucha gente que obviamente no sabían que el juego de Cookhead se podía jugar en el teléfono. Y ahí está la prueba, ahí se pude buscar. Voy a seguir buscando, voy a seguir investigando a ver qué otros juegos parecidos a los que hay en las plataformas poder entrarles y poder entrarles para que puedan jugar también en dispositivos móviles. Muy bien, ahora sí, vamos de lleno a este juego de Kirby y la Tierra Olvidada, y vamos a ir a la Tierra Olvi, que es el único lugar que nos queda. Exactamente aquí, nada más, a salvar a Leo. Muy bien. Por fin hemos llegado. Aquí Elfenim nos va a acompañar, obviamente, pero... ¡no tengo poderes! ¿Cómo hago? Bueno, no importa, vamos a ir sin poderes. Vamos a ver qué pasa. Necesito una espada, pero... Ahí está Leongar. Aquí vamos. Aquí Elfenim va a darle todas las volutas que hemos recogido. Y ahí lo revivimos. Pero esperen, Leongar se va a convertir en Scar. Sí, la bestia poseída es Scar nuevamente. Maldito Scar. Y creo que aquí, bueno, tendré que usar este. Me están dando dos opciones, tendré que usar este. Ok. Siempre se me olvida esto.
del espíritu. Abiertos. Utilizar la espada, eso es lo único que necesito. Ok, aquí está. Oh, yo necesito la espada. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a ir otra vez. Es que aquí lo que necesito es la espada. Salir de la fase. Vamos a salir porque necesitamos, bueno, además de eso necesitamos vidas. Antes que nada, bueno, es el del Kirby enmascarado. Ok, la espada de Meta Knight. Bueno, yo no quisiera, pero tengo que hacerlo. Tenemos que conseguir otras 5 estrellas. Eso lo voy a hacer fuera del video, de este video, obviamente. Lo voy a hacer una pausa, pero obviamente es para poder conseguir el gran premio que puedo conseguir después de derrotar a Leongar y a ese malévolo enemigo. Ok, hay una nueva ruta de ascenso, de hecho. Vamos a ir por esa nueva ruta de ascenso, yo me había puesto de eso. Bueno, debería yo buscar acá mejor, seguir con la espada. Y ya después vamos a encargarnos de eso. Muy bien, vamos a ver. Primero vamos a ir a esa ruta de sexo. A esa ruta. Que esa sería por aquí. Ok, esa es la ruta del martillo mascarado. Vamos a ver, la prueba del martillo enmascarado. (Risa)
Ah, con el Dark Culebra. Ahí está, dos. Ahora sí, vamos por lo que teníamos que hacer. No, yo no quiero hablar con este. Vamos a ver cuánto me alcanza. Creo que ayuda más el ataque. Tarda un poco, pero bueno, no importa. Lo importante es que eso es lo que voy a hacer yo. Ir aquí ganando. Para prepararme, tengo que estar bien preparado. Ya con este, yo creo que ya completamos. Ahí está. Ahora tenemos que ir por el otro. La velocidad. Muy bien. Velocidad más. Ahí ya vamos a 400. Es mejor así porque así ya estoy más preparado a lo que viene. Me gusta más la espada. Me faltan dos. Sí, tengo dinero para comprarlo todo. La vida ya es bastante. Ahí
solo me falta una. Y... ok. Perfecto. Y ya tenemos el maxi tomate. Y ahora sí, ya estamos preparados y listos para enfrentarnos esta vez a Leongar. Bien preparados, porque más con el ataque este. Tenemos dos fragmentos de estrella. Después esa lo podemos conseguirla en el Coliseo, obviamente, eso lo va a hacer fuera de video. Pero ¿para qué? Bueno, para conseguir una nueva arma al destruir a este nuevo enemigo. No es el Leongar, sino el que viene después del Leongar, obviamente. Este es el final de finales. Vamos bien de tiempo, de todas maneras. Por fin hemos llegado. Por fin hemos llegado. Por dicha, no están los poderes. No necesito estos poderes. Ahí voy con 990. Vamos a quitar ese... bueno, hay que omitir eso, obviamente. Ok, ahí está. Listo y preparado. Oh, bueno, no importa. Dejamos eso ahí. Más rápido esta vez. Con la espada ya son otros 100 pesos, papis. Con la espada ya son otros 100 pesos. Bueno, ahí ya está en su forma demonia. Cajo. Ay. Bueno, no me he quitado el poder. Me estaba a vomitar de poder. Que sí, lo que duramos tamaño poco ya hicimos. Puta. Ahí está. Bien. Y ahora sí, llegó el momento de la transformación. Es Bestia Psítica, espíritu de Olvi. Pero no es él el que tenemos que enfrentarnos. Sino a ustedes lo habrán adivinado. Sí, es nada más y nada menos que de los juegos de Game Boy. Morphonite. Sí, señores, tenemos que enfrentarnos a este. Lo bueno es que tengo el poder. Y al matar a Morphonite, tenemos el poder. Igual de poderoso. Escucha el bicho este.
una batalla épica, Morphonite contra Kirby. ¡Mírenme! ¡Soy Kirby gordito! Y se fue. Y tenemos el plano de habilidad con la espada de Morphonite, obviamente. Muy bien. Eso lo voy a hacer después, obviamente. Y ahora sí. Vamos a despertar a este grandulón que ya por fin se salió de su maldad. Aquí vienen todos los sirvientes, todos los que eran enemigos, ahora se van a ayudar a su rey. Sarpina, está feliz Sarpina de que su amo ha llegado. Todos se alegraron. Uy, tembló. No, es que se movió la cámara. Bueno, ya nos enfrentamos a Morphonite. Obviamente me metía a una copa, que es la copa Z, porque aquí hay un jefe que es un verdadero jefe final, se los digo. Es un gran reto, es mejor obtener doble vida y las 999 de ataque y velocidad. ¿Por qué? Porque hay que vencer otra vez a Espectro Elfiris, pero en modo del mundo beta, obviamente. Qué bien, pues me quedó por lo menos la mitad. Pero por lo menos tenemos un Maxi Tomate, por si las cosas. Tenemos el
Aquí está. Este es el poder de la espada Morpho Knight. Qué buen poder, qué buena espada. Esta es la espada de Morpho Knight. Lo necesario para poder enfrentarnos a este sujeto. Aunque va a ser duro, va a ser muy duro. Pero vamos a ver si podemos enfrentar a este espectro Elphiris. Tipo Mega o Mega, no sé cómo serán, pero ahí lo vamos a ver. Así que, sin más triámbulos, vamos de lleno al último de los últimos jefes. Esto va a estar, es de proporciones épicas. Species Birth of the Chaos, Chaos Elphilis. Este es el enemigo más poderoso de este guía de Kirby y la Tierra Olvidada. Así que presta mucha atención a lo que voy a hacer porque... Bien, aquí está, ok. Presten mucha atención a lo que voy a hacer porque me voy a fallar. Porque este enemigo se las trae y necesito la concentración necesaria. Así que al final, porque lo mate, le termino de contarles. Porque obviamente esto es épico. ¡Ay! Y bueno, finalmente salió la criatura que en realidad es una pelota, como todos los juegos de Kirby tienen que salir, como parecido a la versión del primer juego de Kirby Aventura, de Star Road, el bendito Enemy, se parece mucho a Enemy. Bueno, me callo un poco, sí. Casi. Bueno, ahora sí, me callo. Thank you.
Bien, aquí está la estocada final. Finalmente matamos a esta infernal bestia. Sí, por fin. Por fin. Bueno, y aquí terminó todo. Obviamente, ahora lo que viene es que todo el alma de la primera forma de Aethlyn llegará a devolverse a nuestro amigo y nuestro amiguito Aethlyn, ¿ya? La esencia se hace pureza y entonces Aethlyn acepta el alma del otro y se unen en uno solo. Y bueno amigos, les agradezco mucho que hayan visto todos estos 3 o 4 meses que hemos estado en esta grandiosa guía. Espero que les haya gustado mucho como yo en esta grandiosa y sensacional guía de Kirby y la Tierra Olvidada. Así que espérenlo en otros futuros videos de otros Planet Games porque vamos a crear una guía de Nintendo GameCube. Por mi parte es todo. Les saludo a su amigo NaX Pocket y los esperemos en otros futuros videos. Hasta entonces, os dejo los créditos, ¿verdad? Ok. Bueno, hasta luego. Chao.